Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en este canal de tu.es. Y bueno, muchas veces en mis consultas suelen las parejas preguntarme sobre si es, digamos, conveniente contar nuestras fantasías a nuestra pareja. Y pues bien, aquí les doy mi respuesta. Sabemos que tanto hombres como mujeres tenemos fantasías sexuales. Y a la hora de quererlas compartir, en realidad no existe como una regla que diga que sí se tiene que hacer. Si en algún momento dado vemos de pronto la posibilidad que nuestra fantasía puede ser muy excitante para nuestra pareja cuando la escuche, pues entonces podemos manifestársela. Pero si de pronto conociendo a nuestra pareja notamos que a lo mejor le pueda, no sé, generar algún tipo de molestia, o a lo mejor de pronto pueda como alterar un poco la relación, es mejor que nos quedemos calladitos. Por más confianza que le tengamos a nuestra pareja, muchas veces es mejor que nos quedemos con esas fantasías haciendo parte de nuestra intimidad y que tampoco salga al exterior de alguna manera, porque es mejor tenerlas allí bien guardaditas para que hagan parte de nuestro estímulo personal. En realidad no vale de pronto la pena generar un conflicto con tu pareja por algo que solo existe en tu imaginación. Por ejemplo, algunas mujeres tienden a tener fantasías con otros hombres y a lo mejor la mayoría de los hombres se toquen un poquito con escuchar esto. Pensar en otra persona, por ejemplo, y que te genere excitación en imaginarte teniendo relaciones con esa otra persona, no te convierte en infiel, así que relájate. Fantasear es algo que tenemos todos de alguna manera como muy natural y pues no podemos tampoco como obligarnos a que no puedo pensar en esto porque está mal. No, es simplemente hacer parte de la fantasía, otra cosa es llevarla a la realidad. Pero la mayoría de las mujeres obviamente solo se centran en que el pensar en otros hombres solo sea fantasía. No les interesa en lo más mínimo cumplirlo. Bueno, ya les había comentado que las mujeres y los hombres podemos tener las mismas fantasías incluso, ¿cierto? O alguna similitud. Por ejemplo, que el sexo en grupo, que tener sexo en lugares públicos, que de pronto fantasear con algún artista, algún famoso. Son como una de las similitudes. Pero de todas maneras, hay algunas diferencias que tenemos las mujeres y los hombres a la hora de fantasear. Por ejemplo, los hombres suelen enfocar sus fantasías en el cuerpo de la mujer. Eso pues en el caso de los heteros, ¿cierto? Los homosexuales igual también se puede presentar, en donde obviamente pues van a ver el cuerpo de un hombre y pues van a imaginarse haciéndole todo. Y es de esa manera que funciona la mentalidad, digamos la fantasía en la mente del hombre. Se imagina el cuerpo y está pensando en qué hacerle, cómo cogerla, cómo lamerla, cómo meterlo, cómo, mejor dicho, cómo sacar ese macho alfa que tiene por dentro, cómo mostrar esos dotes y atributos sexuales. Esa es la manera en cómo el hombre puede fantasear. Y las mujeres tendemos a fantasear de una manera un poco como más pasiva. Y no estoy hablando en el que siempre tiene que ser sumiso, no, porque igual hay mujeres que pueden tener fantasías en donde quieren dominar, en donde son las que quieren como mandar en la situación. Pero siempre la mujer va a buscar es ser el objeto, de alguna manera, que le genere un gran nivel de excitación a su pareja. Es decir, ¿qué le hago para que él disfrute más en el sexo oral? ¿Qué posición utilizo para que él disfrute más? O si me disfrazo de policía, por ejemplo, ¿qué actitud debo tomar o cómo debo dominarlo para que él sienta más placer? O sea, siempre estamos como pensando mucho más en lo que él quiere sentir. Para nosotros es mucho más fácil fantasear con que somos prostitutas, con que a lo mejor somos bailarinas de striptease, con que somos policías. Es decir, siempre queremos ser consideradas la diosa sexual para nuestro hombre. Con eso no quiero decir que todos los hombres son egoístas, pero seamos sinceros, cuando vemos, digamos, películas pornográficas, por ejemplo, ¿en qué se enfoca más la cámara? Se enfoca en que en los genitales, en el cuerpo de la mujer. ¿Por qué? Porque como eso es un comercio más que todo para los hombres, entonces al ser ellos muy visuales tienden a enfocar lo que ellos quieren realmente ver. También suele ser muy placentero para algunas mujeres manejar el tema de la dominación, donde el hombre se someta a nuestras órdenes, en donde él haga lo que nosotros queremos hacer. Pero aunque tengamos el rol de dominante en ese momento, siempre estamos pensando en que queremos que él disfrute demasiado. Mejor dicho, los hombres son más explícitos y
quieren ver es cuerpo, carne y deli. Las mujeres somos más emotivas, más al romance, más a la sorpresa, más al cómo lo sorprendo. Eso es lo que pensamos más las mujeres. Pero siempre es importante tener en cuenta que hay fantasías que es mejor tenerlas aquí guardaditas, llenarlas, que sean nuestro punto de estimulación en el momento que queremos tener un buen encuentro sexual y que no es necesario cumplirlas todas, se pueden quedar solo aquí en nuestra mente. Hay quienes han cumplido algunas fantasías y sufren una gran decepción. No es lo que esperan. Entonces ya tú miras si quieres correr el riesgo en cumplirlas o simplemente dejarlas aquí. Y bueno chicos, eso fue todo con el tema de que si debemos compartirle o no las fantasías a nuestra pareja. Espero que de alguna manera me hayan comprendido un poco nuestras diferencias de las mujeres y los hombres a la hora de fantasear. Déjenme sus comentarios. Es importante saber ustedes qué están pensando. Recuerden compartir también este video para que otros tengan la información. Y síganme en las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter como @linabetancurce. Besos para todos chicos y muchas gracias por seguir conectados conmigo.